son los representantes de Jesús de Nazaret y de Dios en el suelo, en la tierra. Pero muchos de ellos han sido crueles, han sido personas malvadas y han muerto de forma terrible. Observen estas imágenes. Lo que ve usted allí es una imagen de Juan XII, le decían el fornicario, uno de los papas de la pornocracia, una vida llena de excesos y algunos dicen de sadismo. Y en este capítulo de Más Allá vamos a hablar de las muertes más terribles de los papas, pero también de sus más oscuros secretos. Así que quédese hasta el final, hasta el final, hasta el final. Yarley García. Nicolás Pernet. Muchos nos pidieron este programa. No vamos a hablar de fe, de creencias, no vamos a hablar de las sagradas escrituras, de ninguna religión. Vamos a hablar de seres humanos, de carne y hueso, con tripas, con hígado, con huesos, como usted y como yo, que en algún momento han llegado a ser los soberanos del Vaticano, los obispos de Roma, los papas. Y de eso vamos a hablar hoy, de gente que hizo cosas terribles, de gente que también aportó a la historia y cuyas muertes son retorcidas y extrañas. ¿Verdad, Joana? Don Esteban, sí, señor, así es. Y porque en este programa hablamos es de misterio. Aquí no venimos a hablar de religión ni nada por el estilo, sino de cosas misteriosas que nos llaman la atención y que quedan ahí también. Un poco, Esteban, las historias que hoy vamos a trabajar también son una especie de leyenda. ¿Qué tanto de realidad tienen? Pero sobre todo es contarles qué hay detrás de esos seres humanos que ocuparon el puesto más importante de la Iglesia Católica. Sí, los papas, algunos que sacaron de la tumba y sus cadáveres los enjuiciaron, otros que dicen que murieron atragantados por una mosca, otros que murieron de formas terribles. Y nos llevamos nosotros o nos dejamos llevar por esas historias para abrir las puertas del misterio. Estamos con una investigadora que hace mucho tiempo viene a Más Allá. Ustedes piden que esté aquí. Para ustedes es una persona muy importante. Para mí es una estrella. Yarley García, bienvenida. Esteban, buenas tardes. A Nicolás, a Joana, a toda la gente que se conecta a estos programas. Me encantan los temas del Vaticano. Me parece que tienen historias increíbles, asombrosas y también que lo dejan a uno pensando, ¿no?, sobre las cosas que la gente admira y sigue. Y vamos a estar también con un investigador, escritor, historiador, muy conocido en el país por sus libros. Aquí tengo uno que se lo recomiendo, Presidente sin pedestal. Más adelante vamos a hablar un poco tal vez de él y se los voy a mostrar otra vez. Es nada más y nada menos que Nicolás Pernet. Nicolás, muchas gracias por estar en Más Allá. Hola, Esteban, mucho gusto estar aquí, Joana, Yarley. Y sí, sin duda, en esta historia estamos hablando de imperios humanos, no divinos. Los imperios han caído, Roma cayó, cayó Carlomagno, todos han caído, pero la Iglesia Católica lleva 2000 años como Johnny Walker, still walking, sin ningún problema, y desde ahí los papas deben ser vistos como realmente una especie de emperadores modernos que aún se mantienen. La historia que antes pensábamos que se reducía a la Edad Media o la Antigua todavía sigue viva en esas figuras y es fascinante como tema, sin duda. Y bueno, vean ustedes esta nota para que entremos en materia y luego vamos a ver cosas increíbles. Son los representantes de Dios en la tierra, los jerarcas máximos de la Iglesia Católica y el blanco de conjuras y complejas conspiraciones, los papas. Clérigos, religiosos y sacerdotes que gobiernan el estado más pequeño del mundo, el Vaticano. Un país cuya historia ha estado rodeada de enigmas y misterios, como los que envuelven la muerte de Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, quien falleció 33 días después de su elección, el 29 de septiembre de 1978.
Investigadores como Jesús López creen que el Papa pudo ser silenciado por mafias y grupos criminales ligados a la Iglesia Católica. Acompáñenos esta noche a conocer los finales más enigmáticos de pontífices en nuestro especial de muertes misteriosas de los papas. Solo aquí, en Más Allá. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a iniciar, Nicolás, con este caso que veíamos en la nota, y es el de el Papa de la Sonrisa, así era conocido Albino, porque detrás de la muerte de este señor, pues surgen una cantidad de teorías conspirativas, porque se supone que duró muy poco tiempo, porque se supone también, dicen algunos, que detrás de la muerte de este personaje, pues hubo incluso mafias del Vaticano y otras tantas que querían que él pues ya no estuviera ahí en ese puesto tan importante. ¿Qué decir de la historia de este papa? Bueno, los hechos que están ya de por sí son muy sospechosos. Un papa que dura 33 días, que muere en circunstancias que no han sido aclaradas porque hay diferentes versiones sobre su muerte, no hubo autopsia, dicen que lo encontraron tirado en el piso, otros que lo encontraron en su escritorio, que vieron que había vomitado por el suelo, entonces que no concuerda con la versión oficial del ataque cardíaco. Quiero decir, ahí realmente no hay mucha claridad y eso es lo que da espacio, creo yo, con justicia, a conspirar sobre las posibilidades de que haya sido un crimen contra un papa que llega en un momento muy crítico de la historia en el que el Banco Vaticano ya está siendo acusado de ser un lavadero de dinero de mafias internacionales. Y que ante la perspectiva de que este Papa Juan Pablo I iba a llegar a limpiar el banco, a hacer algún tipo de purga de ahí, las mafias italianas que ya habían matado a Aldo Mero ese mismo año, el primer ministro italiano, que ya está confirmado que fue un crimen de la mafia y del P2 de Italia, también hubieran estado implicadas en la muerte de este Papa porque tenían intereses económicos en el Banco del Vaticano, que es una de los lugares con más riqueza de todo el mundo. Entonces, digamos que ahí la causa de su muerte puede ser motivo de duda, pero ¿quién se beneficia? Se beneficiaron aquellos que no querían que el Banco Vaticano fuera intervenido. Y luego llega un Papa, Juan Pablo II, que a pesar de que es muy querido por mucha gente, fue muy útil en la guerra contra el comunismo en el siglo XX. Fue el máximo, creo yo, agente de la CIA en todo el mundo, en la medida en que fue el soldado que peleó la Guerra Fría a favor de los estadounidenses con más fuerza en todo el mundo. O sea que fue un papa mucho más conveniente para muchos intereses que aún hoy siguen imperando. Yarley, es que la iglesia está rodeada de todas estas historias, ¿no? Hoy tenemos casos muy específicos, curiosos, misteriosos, pero ¿qué pensar de estas situaciones? Yo sé que usted es un poco crítica y aquí ya la hemos tenido precisamente hablando por eso, y por eso siempre es bienvenida aquí frente a este tipo de casos que estamos manejando, pero específicamente de Juan Pablo I, ¿qué decir? Yo siento que estábamos hablando con Nicolás ahí detrás de cámaras y de verdad que yo creo que en el Vaticano hay muchas conspiraciones, muchas cosas malas, pero este tipo sí siento que estaba como en el lugar equivocado. Cuando uno se pone a ver la historia de él, se da cuenta que lo que el tipo más disfrutaba era ser sacerdote, o sea, estar en las parroquias, un tipo como muy social. No lo veo yo como este gran enemigo que podía llegar a desmantelar, no parecía una persona con ese liderazgo, parecía más bien una persona que también hay esos testimonios, hay otros que decían que el tipo se abrumaba muchísimo con lo que le significaba, digamos, este poder que no quería, al que no estaba acostumbrado. Entonces siento que un tipo que llegó a donde no tenía que llegar, al lugar equivocado, sin duda pasa después de Juan Pablo II, que claramente, bueno, y es un tipo además muy querido, ¿no? O sea, como figura pública muy querida, un tipo del que hay mucho que decir, pero sí siento que también pudo haber tenido que ver que se sintiera bastante abrumado con estar donde no quería, digamos, es la conspiración en la que menos creo del Vaticano. Y bueno, tenemos también una imagen que les presentamos al comienzo, que es el de este papa, lo van a ver aquí, Juan XII.
que teníamos ahí puesto. Y quiero que hablemos un poco de Juan XII porque es una de estas figuras extrañas, ya dentro de poco nos la van a colocar. Nicolás, ¿qué hablar de este papa? ¿Por qué le dicen el fornicario y por qué lo meten dentro de algo que se llamó la pornocracia? Bueno, sí, ya estamos hablando de... muchos siglos atrás. Sí, del siglo X. Ya. Nos devolvimos en el tiempo. Sí, bastante antes. Para decirte, por ejemplo, que durante muchos años las mujeres temieron hacer el viaje a Roma para no ser violadas por el papa. Estamos hablando de un papa que llegó a crear tanto terror entre las peregrinas a Roma porque se decía que violaba a las peregrinas en la misma capilla de San Pedro. O sea, quiero decir, estamos hablando de un papa que se entregó a todo tipo de excesos sexuales consentidos y sin consentimiento. O sea, una fiesta de traquetos y se queda en pañales frente a las bacanales que hacía Juan XII. Y que viene de una época que se ha llamado la pornocracia porque mucha de la política del Vaticano se decidía en la cama. Su bisabuela Teodora, su abuela Medocia, creo que se llamaba así, que eran básicamente las concubinas de senadores, de emperadores y de papas que decidían a quién darle el poder o darle el pontificado según esos juegos de poderes sexuales. Entonces estamos hablando de que aunque la iglesia sigue defendiendo la idea del celibato, los papas han tenido hijos, han tenido esposas y han hecho orgías realmente que son diabólicas en términos de la moralidad que manejaban. Historias bien interesantes, Nicolás, Yarley y Esteban, historias que lo dejan a uno asombrado por el contexto que nos daba aquí Nicolás Pernet, como esta nota que ustedes van a ver a continuación, porque esto es de las cosas un poco absurdas que suceden o que sucedieron en el Vaticano, y es un juicio a un cadáver. Si existe un caso sorprendente en la historia del papado es el del llamado Sínodo Cadavérico, un evento ocurrido en el año 897 durante el papado de Esteban VI. Este papa tenía una obsesión personal con su predecesor, el Papa Formoso, y estaba decidido a desacreditarlo debido a disputas políticas y religiosas. El sínodo se celebró en enero del 897 y fue una representación grotesca de su obsesión, pues el cadáver de Formoso fue exhumado y vestido con los ornamentos papales. Luego fue colocado en un tronco como si estuviera vivo para ser sometido a juicio. Como consecuencia de este juicio macabro, los restos de Formoso fueron despojados de sus vestiduras papales, tres de sus dedos de la mano derecha, los dedos que usaba para bendecir, fueron amputados y su cadáver fue arrojado al río Tíber. ¿Qué extraños misterios rodean al sínodo cadavérico? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El sínodo cadavérico, imagínense, sacar un cadáver podrido, picho, de una tumba y sentarlo ahí y después juzgarlo y después cortarle los dedos en pleno Vaticano. Eso es algo que uno lo cuenta o lo lee en los libros y parece una leyenda, pero la mayoría de los historiadores dicen que sucedió, que tiene algo de leyenda, pero los registros están y la historia se basa en documentos y hay cantidad de documentos sobre ese acontecimiento. ¿Qué podemos hablar del sínodo cadavérico? Bueno, ese es un ejemplo claro de que este matrimonio entre religión y política no funciona para nada, porque a pesar de que este papa hizo un par de reformas, pudo haber hecho cosas interesantes, no logró, digamos, escaparse de los hilos de la política y él se va en contra de los Spoleto, que eran en ese momento los que mandaban en Italia. No quiere hacer que ellos como que sigan en el poder, de hecho se ampara en los franceses y más tarde, digamos que al inicio le sale bien, pero también muere y también vuelven los Spoleto y le cobran esto de la manera más infame, y es haciendo este juicio con la intención de anular su papado, sobre todo de que todas estas reformas, cualquier cosa que hubiera hecho, pues fuera inválida y de hecho como que no hubieran registros
de nada de lo que él hubiera hecho, y esto es una vaina increíble, de verdad, está los registros, pero históricamente pues es como ficción, ¿no? Que la realidad siempre acaba superando la ficción. Efectivamente eso pasa, y dicen que ya lleva 9 meses de muerto, o sea, eso tuvo ya que ser el juicio más hediondo. Yo, sí, huele hasta acá cuando uno ve las imágenes, pero quería preguntarle, Nicolás, esto es qué pena lo que voy a decir, pero parece una escena de la mafia, ¿no? Uh-huh. Parece una escena de Juego de Tronos, parece, es muy demente. Sí, totalmente. Pero hay que entender que esto viene de una tradición que ya tenían los romanos, y era hacerle juicios post-mortem a las figuras públicas y condenarlos a lo que decían, llamaban damnatio memoriae, que era destruir la memoria de alguien. Así como cuando la gente quema fotos de los ex o borra cartas o emails para no recordarlos, se acostumbraba a que después de muerto se podía decidir que la memoria de alguien se iba a borrar, sus monumentos se iban a tumbar, todo lo que dejó se iba a destruir. Se podría conectar un poco esta historia de Esteban contra Formoso como un ejemplo tardío, porque también este caso es de la Iglesia Temprana, de ese deseo de destruir la memoria de Formoso. Pero también hay que decir que hay muchas leyendas en el Vaticano y en los papas, y esta, digamos, que es más creíble que otras, como por ejemplo la de la papisa Juana, que es una leyenda muy famosa que se ha comprobado que es mentira. Esta está en debate. Yo diría que sí es muy creíble en la medida en que se hacía eso con figuras muertas, o sea, que se destruía su memoria, pero ya la escena misma de sentar el cadáver en un butaco de acusado, no sé qué tan... ¿Cómo pudo haber sido? La verdad, pudo haber sido también una leyenda que se construyó después. ¿Y hay algún registro quizás de otro juicio que sea similar a este del Papa Formoso? No, o sea, porque en la medida en que sea un Papa desenterrado, sentado en un butaco, realmente no que yo conozca. Hay una cosa que les iba a preguntar a los dos, es que si hay un lugar en donde sigue vivo el Imperio Romano es en el Vaticano, porque se habla latín, que es el idioma del imperio. Uh-huh. Los cardenales se visten con los colores que se vestían los senadores, y hay un sínodo para escoger al Papa, que se parece mucho cuando los senadores escogían al César. Uh-huh. Es muy similar. Y usted lo decía, sacar el cadáver o hacer juicio a los muertos, a los que ya no están, era muy romano, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que la Roma que tanto luchó contra los cristianos al final se sincretizó o se unió, y hoy en día lo más parecido al Imperio Romano es el Vaticano. Totalmente de acuerdo. ¿Y la riqueza del Imperio Romano dónde terminó? En el Vaticano. O sea, quiero decir, estamos hablando de un poder espiritual, pero que también hereda el poder material y el oro y la riqueza de ese imperio. Y además también es una... Cuando uno se acerca a entender la primera iglesia, es absurdo en la medida en que Roma fue una ciudad que jamás fue pensada por Jesucristo como la sede de su iglesia. Cuando él habla de que sobre esta piedra será su iglesia, jamás estaría pensando en Roma, justamente porque Roma era la Babilonia, era realmente este lugar más asociado a la inmoralidad, más asociado a la decadencia. Entonces, como un poco la contradicción de que esa iglesia que se oponía justamente a Roma y a esa inmoralidad termina siendo gobernada con esos métodos desde la misma ciudad que querían evitar. Pero así es la historia de paradójica. Yarley, hay un montón de cosas ahí que también veíamos, usted nos mencionaba familias enteras, y es que parece que eran como una especie de peleas entre clanes, ¿no? Una familia de Spoleto, otras familias más, el papado era algo más político, ¿no?, que divino. El papado siempre... Pues para mí siempre fue algo político, o sea, yo creo que ese sincretismo del que tú estás hablando para mí se da desde Constantino, o sea, desde que Constantino quiere ser emperador y se le ocurre decir que vio una cruz que decía en mi nombre vencerás, y empieza toda esta gesta política porque el cristianismo sea la religión del imperio. Yo siento que desde ahí empieza todo, porque es un juego político por retener, y además algo muy importante, y es decir que este
papa es papa, o sea, es como, como un ser infalible, ¿sí? Esa infalibilidad que va a poner a este papa como el vicario de Dios, como el representante de Dios y por encima de todos los reinos, ¿no? Porque la Iglesia Católica, o bueno, la religión es algo que se extiende por todos los lugares y es algo muy superior en la creencia del ser humano, aunque ya claramente sabemos que el papa no es infalible y que todo esto pues sigue siendo un rey, ahí nace una monarquía y para mí definitivamente lo ha sido desde Constantino y creo que sí es el peor matrimonio que existe, política y religión. Pues bueno, vamos a un corte de comerciales y al regresar tenemos historias aún más impresionantes sobre las muertes de estos papas y por ahora les recomendamos este libro, Presidentes sin pedestal, de aquí nuestro invitado principal del día de hoy, Nicolás Pernet, es de Editorial Penguin Random House y lo pueden encontrar en cualquier librería del país e incluso en las plataformas digitales, les llega a cualquier lugar de Colombia. Es súper fácil pedirlo, así que muy recomendado el día de hoy. Ustedes recuerden que tenemos un numeral con el que pueden participar en nuestras redes sociales y opinar acerca de este tema. Ya regresamos aquí en Más Allá. Los papas, los vicarios de Cristo. En este programa no hablamos de fe. Cada quien tiene su fe. Hablamos de seres humanos y hablamos de la historia. Hablamos de conspiraciones y hablamos de cosas extrañas. Vamos a ver a continuación una nota que nos habla de eso, de la posibilidad de que haya habido una papisa, una mujer que se hizo pasar por sacerdote y llegó a ser pontífice y también de otros papas mártires de la historia. Muertes aterradoras, suplicios y torturas son elementos que hacen parte de la historia de los primeros papas de la cristiandad, historias repletas de misterio y fenómenos paranormales. Como los detalles que rodean la muerte del Papa Sixto II, quien fue arrestado el 6 de agosto del año 258 mientras precedía la liturgia en la iglesia de San Lorenzo en Roma, y decapitado frente a sus feligreses por orden del emperador Valeriano. Una historia similar a la de Juan VIII, cuyo pontificado tuvo lugar entre 872 y 882, y envuelto entre el misterio y violencia. Considerado para muchos una mujer o papisa, sus últimos días son un recuerdo de la maldad humana. Mientras se encontraba en su residencia papal en Roma, el Papa Juan VIII fue asesinado por estrangulamiento. Las circunstancias precisas de su muerte no están totalmente claras, pero se cree que fue víctima de una conspiración de nobles romanos que se oponían a su gobierno. Aunque algunos aseguran que fue linchado en las calles luego de entrar en trabajo de parto frente a los ojos de cientos de creyentes. Sixto II y Juan VIII, dos historias marcadas por terribles conspiraciones, conjuras, que analizamos solo aquí, en Más Allá. Bueno, yo no sé, pero yo quiero debate con esta historia porque para mí la historia de la papisa Juana es una de las más impresionantes. De hecho, en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, tengo una recopilación de la información que uno puede encontrar acerca de esta que parece ser una leyenda. Ya Nicolás en el bloque anterior nos decía algo de la papisa Juana. Él dice, esto está comprobado que es falso, Nicolás, por un lado. Pero por otro lado, hay muchos datos alrededor de esta historia que de pronto no coinciden y otros que le hacen pensar a uno que esta historia pudo ser real. Como por ejemplo lo de la silla Palpati, que se supone que sale esta silla después de que una mujer se hace pasar por papa y después de esto pues crean una silla para palpar a los hombres y así determinar y verificar que sean precisamente el género masculino quien reine ahí en Roma. ¿Por qué? ¿Qué opina mejor Nicolás Pernet de esta historia? Bueno, la silla Palpati existe,
y tiene una posición en la que se podría entender que está hecha para palpar los testículos pontificales que están en el Vaticano y comprobar que son hombres realmente. Es la silla nace de la leyenda, o sea, ante la posibilidad de que una mujer se colara dentro de los papas hombres a gobernar, es posible que se creara esa silla justamente para evitar que algo así pasara, aunque no fuera cierto. O sea, muchas veces la seguridad se basa en cosas que no han pasado, en amenazas que no existen. Yo creo que esa leyenda de Juana tiene mucho que ver sobre todo con un momento en el que hay mujeres muy poderosas. Recordemos que Roma está dividida entre el Imperio Bizantino y lo que queda un poco de Occidente. Cuando Carlomagno accede a ser emperador del Imperio Romano-Germánico, se intenta casar con Irene, que es la emperadora de Bizancio. Y eso es muy mal visto por muchas personas en Occidente. Quiero decir, la idea de que una mujer gobierne se podía convertir en un tema de chistes, de leyendas, de críticas, como una manera de, como siempre se ha hecho, tratar de evitar que las mujeres lleguen a ser muy poderosas. Entonces creo que más bien se basa en como una manera de burlarse del Vaticano, diciendo que una mujer puede llegar a gobernarlo y desde ahí crear toda esa leyenda que habla de la papisa Juana, pero eso es lo que yo creo. ¿Y Yarley qué opina? Porque se supone que, o según la leyenda, pues no se trataba de una mujer, por un lado, y otros dicen simplemente fue Juan VIII el que reinó en esa época. ¿Los datos, qué información nos pueden brindar acerca de esta leyenda? Ay, déjame decirte que yo hoy estoy como cruzada de conspiraciones conmigo, o sea, en las que él sí cree, yo no creo, en las que yo no creo, él sí cree. A mí esta historia me gusta mucho, me parece una historia maravillosa, de una contundencia, o sea, una mujer que hace todo un camino hasta acceder al papado y que el amor la aleja del poder y acaba dando a luz y dilapidada por una turba sorprendida. Me parece que es una historia de una fuerza increíble. Lamentablemente, donde algunas personas ubican estos registros, uno, por ejemplo, la fecha de la nota, uno puede encontrar que era Juan VIII el que estaba en ese momento gobernando, y eso deja dudas, pero yo pienso que en el Vaticano muchas cosas pueden pasar. Yo no creo que una cosa como una silla palpati, que es para palpar los testículos y comprobar si un tipo es hombre, vaya a ser algo de seguro. O sea, no creo que un papa, solamente por prevenir, se deje hacer eso. Es decir, en el ego de los hombres y sobre todo cómo eran las cosas en ese momento de la historia, yo personalmente no lo creo, tengo muchas dudas. Lo que me hace pensar que esa historia sí pudo pasar y es un registro que sí pudo ser borrado por la magnitud que sería. O sea, imagínense toda la travesía y que nadie la haya descubierto, y de la forma que esta papisa Juana fue descubierta. Entonces yo me apuntaría que esa historia tiene algo de verdad y me encantaría que tuviera todo de verdad, porque me parece una historia absolutamente maravillosa. Yo le quiero preguntar algo a los dos, que es lo siguiente. Incluso esta leyenda es tan poderosa que incluso entre los que hacen cartomancia en el tarot hay una carta que se llama La Papisa. Y la historia de esa carta de La Papisa está ligada a la historia del Vaticano, y se dice que era una forma en cómo la gente, en un mundo en donde casi nadie sabía leer ni escribir, transmitía esa historia y se oponía al papado, porque los curas y la Inquisición perseguían a los que usaban estas cartas. Era como una forma de, mire, sí había, y también hay otra carta que es el pontífice, pero la carta de la papisa existe como una especie de recuerdo, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Como... Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el cambio que hay del cristianismo original al que se establece desde Roma. Cuando hablamos del primer siglo de cristianismo, el que empieza a expandirse por Egipto y por diferentes partes, todavía un poco la Eucaristía se hace en casas y son las mujeres las encargadas de llevar la comida y oficiar un poco la misa. O sea, quiero decir, en el
el comienzo del cristianismo, las mujeres tenían un papel muy importante en los rituales, digamos, las misas, en la medida en que se repetía la comunión que Cristo había hecho con sus apóstoles. Ese poder de las mujeres luego es el que se pierde cuando se establece el gobierno desde Roma, ligado al emperador Constantino y todos los emperadores. Yo creo que esa figura de la papisa, más allá de Juana, tiene fuerza en la medida en que recuerda ese origen cristiano de religión basada en la mesa, en la comida y en mujeres que ofician esa ceremonia. Muy interesante esa percepción que nos da Nicolás, pero dentro de la nota también hablábamos de los papas mártires. ¿Quiénes se pueden incluir dentro de ese listado? Porque hay muchos que han sufrido, además, creo, Esteban, que en un capítulo anterior de Más Allá, que ustedes lo pueden ver todo en el canal de YouTube Red Más Televisión, ahí hablábamos precisamente de algunos de ellos, de cómo habían muerto de manera tan terrible y trágica. Sí, y para que debatamos acá, cuando uno coge la lista de los papas, los primeros 10 los mataron. O sea, desde Pedro hasta los que siguieron. Después siguió Lino, después siguió Clemente. Hubo uno que lo cogieron y le colocaron una ancla alrededor del cuerpo, creo que fue Clemente, y lo lanzaron como un sushi humano, así, lo comprimieron. Y a otros los mataron, los mandaron a los leones, a otros los decapitaron. Los primeros papas los masacró el Imperio Romano, y después el Imperio Romano se volvió el jefe de la Iglesia Católica. O sea, es muy interesante cómo los persiguen al comienzo de los cristianos, ¿no, Yarley? Sí, para mí Pedro no fue el primer papa, pero, y lo considero un mártir claramente, pero claramente no fue el primer papa. O sea, Pedro es una figura antipapa, no sé la gente cómo lo pudo ubicar, justamente como un papa romano, pero para mí de verdad no fue el primer papa. Sin embargo, esta primera iglesia, que es la iglesia del pescado, la iglesia de la Asunción del Espíritu Santo, la iglesia que recibe todos estos dones y que es perseguida y mandada por todos lados y que es perseguida por el Imperio Romano, es una iglesia que sufre mucho. Y esa doctrina, que es ser, digamos, monoteísta, y es una doctrina que no tiene nada que ver con el Imperio Romano y que para ser absorbida por el Imperio Romano tiene que haber un sincretismo muy fuerte entre las cosas que pasan en el Imperio Romano, sus creencias y esta iglesia, pues claramente va a haber una puja que va a traer muchos mártires, eso sí, sin duda, ¿no? Porque están pensando en contra del sistema hasta que el sistema, digamos que de alguna manera, absorbe la iglesia. Bueno, vamos a hablar de eso y de otros casos increíbles que nos van a poner a veces los pelos de punta dentro de poco aquí en Más Allá. Por ahora les recomendamos este libro que se llama Los Monstruos en Colombia Sí Existen. Es la nueva edición de Los Monstruos en Colombia Sí Existen, con nuevos casos. Ese lo regalamos a Yarley García. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las muertes misteriosas de los papas. Y esta historia que viene a continuación también tiene mucho para el debate. Un papa que supuestamente murió atragantado por una mosca. Vean la nota y ya venimos a debatirlo con nuestros invitados. Han existido 266 papas católicos en la Iglesia desde su fundación por San Pedro. Algunos de ellos han tenido vidas y muertes curiosas o enigmáticas, como el Papa Adriano IV. El Papa Adriano IV tuvo un papado de casi 5 años, uno de los más cortos en la historia de la Iglesia católica. Su muerte fue accidental y no relacionada con problemas de salud debido a su edad avanzada. Nacido en Inglaterra, Adriano IV fue el único papa británico en la historia de la Iglesia y causó controversia debido a sus implicaciones políticas en una época en la que los imperios bizantinos, inglés y romano-germánico competían por el poder en Europa.
La muerte de Adriano IV está rodeada de leyendas, pero también hay teorías oficiales sobre cómo ocurrió. Se dice que murió atragantado con una mosca después de un discurso contra el emperador Federico I, con quien tenía disputas políticas y religiosas. El insecto se habría metido en su garganta y con sus patas y cuerpo habría obstruido el paso del aire sin que ninguno de los guardias pudiese salvarlo. Aunque la versión de la mosca es la más conocida, existen otras teorías, como su relación política con Enrique II de Inglaterra o la posibilidad de que muriera por amigdalitis. ¿Fue una mosca la causante de muerte de Adriano IV? Lo analizamos aquí. En Más Allá. Adriano IV, para muchos esta leyenda es eso, una leyenda. Es una leyenda, pero otros dicen, vean, hay textos históricos que hablan de esto. Es un papa inglés, y aquí viene una pregunta que les voy a hacer a los dos. Nicolás, hay una cosa muy loca porque dice que estaba hablando y peleando o dando un discurso, se le metió una mosca y con las patas la mosca le obstruyó parte de la tráquea y le trataron de meter el dedo, literal, y no lo pudieron salvar y el papa murió ahogado. Es una historia y una muerte terrible de ser así, pero también simboliza un poco como que murió por la boca, ¿no? Como el pez, por lo que decía, ¿no? Uh-huh. O sea, es como también pueden haber dicho, no, murió misteriosamente, murió por lo que decía, eso fue como si se hubiera tragado una mosca. Sí, bueno, es como cuando dicen que noticia no es que un perro muerde a un hombre, sino viceversa. Yo creo que la idea de que una mosca mate a un papa es una noticia histórica enorme. Lo que yo creo que esconde es otra conspiración para matar a un papa opuesto al poder del emperador Federico. Porque como decíamos ahora, tú decías de los mártires, básicamente era... el poder político romano que se veía amenazado por el poder religioso de los obispos de Roma, no de los papas, porque es después que se habla de papas en el siglo IV, y entonces ahí es que se da esa persecución, o cuando Nerón los persigue, o como para un poco para paliar sus culpas persiguiendo a esta comunidad. Eso se corrige cuando Constantino decide aliarse con el poder religioso para que sea más fuerte. Entonces, básicamente, lo que hay después es una larga historia de emperadores que se alían con los papas, como Carlomagno, para fortalecerse, y de emperadores que se pelean con los papas porque sienten que esos papas les puede hacer un daño o un problema en la medida en que menguan su influencia. En este caso creo que corresponde al segundo caso y que básicamente es uno de los otros que han muerto bajo el poder político que los extermina para evitar una amenaza a su dominio. ¿Y qué piensan? Claro, porque además dentro de algunos textos se habla de que este papa lo que hizo fue decir o amenazar de alguna manera con excomulgar precisamente a ese emperador, y por eso relacionan la muerte de este señor, de Adriano, con esa historia. Como decía Esteban, pareciera que fuera un adorno, o mejor una leyenda, todo lo de la mosca para tapar de alguna manera ese hecho tan cruel que podría haber sido que tras una conspiración pues asesinaran a este papa. No sé, Yarley, ¿qué opina? Sí, ese papa me parece muy curioso porque además es un papa, creo que es el único inglés, si no estoy mal, y siento que eso lo pone en una posición política diferente, ¿sí? No, digamos, no nacer en medio de todo esto que fue las pujas entre Francia e Italia y todos esos poderes políticos que estaban ahí y ofrecer otras opiniones, me parece bastante delicado. Además, él tuvo acercamientos también, si no estoy mal, con Enrique II, o sea, tuvo políticamente unas posturas muy fuertes, unas posturas muy contrarias que sin duda pues le pudieron costar la vida. Y es que
claro, está la historia, ¿no? Pero la historia es más fácil de escribir, los mitos, las leyendas, fuera del Facebook, fuera del TikTok, fuera de las cámaras, fuera de todo lo que tenemos ahora, de pronto sería un poco más difícil, pero es una historia que ya nos viene pareciendo muy lejana y que puede ser contada y reescrita y recontada de ciertas maneras, como para que hoy no la cuestionemos de alguna manera. Habría que ver si anatómicamente es probable que si alguien se come una mosca se muera. Sí. O sea, habría que ver si eso es real. Ahora, hay un dicho popular que también me recuerda esta supuesta muerte, que es en boca cerrada no entran entonces, moscas. Estaba pensando lo mismo. Y esa se decía cuando la gente hablaba de más. Entonces, es muy extraño. No sé si un mosco negro uno se lo come y se le queda metido ahí y se muera realmente. Como tú decías, ahora parece más un símbolo de la mafia realmente que algo que sea plausible en la vida real, ¿no? Sí, y hay un montón de historias más. Ahora, lo que yo quería preguntar es, Nicolás y Yarley, todas estas muertes de estos papas, estos símbolos, la papisa, los primeros mártires, nos muestra algo que es realmente fuerte, que es un título, o sea, ser papa era como estar condenado a muerte a cada rato. O sea, si yo soy papa, o me va a matar el Imperio Romano al comienzo del papado, o después van a haber una conspiración y me envenenan. Y es que se decía que había tantos envenenadores alrededor del papa que era gente que ya sabía cómo matarlo sin que nadie se diera cuenta. O sea, era casi como ser César. Era una condena a muerte. Sí, o sea, es como todos los poderes. Ustedes ven en las películas cómo a los reyes los envenenan, los matan, cómo los líderes de la mafia se pelean y terminan en cosas que pueden ser accidentes. En todos los puestos de poder más importantes siempre hay esas historias de rencillas, de peleas y de homicidios. Y mucho más antes de que se estableciera la elección de papas por los votos del colegio cardenalicio, que eso realmente es el último milenio que se hace. En el primer milenio, cada vez que moría un papa, empezaba la puja, los secretos, las peleas, cuando había varios papas, el papa y el antipapa, básicamente el modo de resolver eso era matar a los otros papas. O sea, realmente estamos hablando de una historia que el padrino se queda corta muchas veces en poder mostrar lo que había detrás de eso. Historias que parecen superar la ficción, como nos decía Yarley al inicio, pero por ahora vamos a ir a comerciales. Ya se nos está agotando el tiempo, pero aún tenemos muchas más historias de las cuales hablar, así que quédense ahí conectados y sigan opinando en nuestras redes sociales con el numeral del día de hoy. Ya regresamos. Los papas de Roma, los sumos pontífices, hay un montón de historias alrededor de ellos, hay un montón de leyendas. Algunas de ellas parecen inverosímiles, pero se ha comprobado que son realidad. Por ejemplo, uno de ellos tenía un elefante como mascota y el elefante le llamaban Jano y el papa quería muchísimo al elefante. Cuando el elefante que te llevaron desde África y se lo regalaron se murió, lo mandó a disecar y dicen que dormía con los colmillos el papa. Todavía están en el Museo Vaticano los colmillos de ese elefante y ustedes los pueden buscar, más adelante se los podremos mostrar de pronto. Y está en el museo y está esa historia de un papa que amaba muchísimo a su elefante. Si les gustan mucho esas historias, me pueden buscar a mí en YouTube. Tengo un podcast que se llama Los Audios de Cruz Escribientes, como más allá, y sale Yarley, sale Joana, sale también el doctor Pernet, salen todos allí. Los Audios de Cruz Escribientes lo consiguen en YouTube, escriben Cruz Escribiente y ahí está. Pero es el momento de hablar de un papa bastante extraño. Era Pío VI. Si existe una historia aterradora, es la de los últimos días del Papa Pío VI, ocurrida el 29 de agosto de 1799. La desgracia había iniciado algunos años atrás, en 1796, cuando las tropas francesas lideradas por Napoleón Bonaparte invadieron Italia y avanzaron hacia Roma. Pío VI, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni Angelo Bracci, fue apresado por las fuerzas francesas en febrero de 1798 y llevado a Francia como prisionero. El Papa Pío VI sufrió mucho durante su cautiverio en Francia, enfrentando condiciones precarias y humillaciones.
A medida que su salud se deterioraba, se le negaron los cuidados médicos adecuados, alimento y el apoyo necesario. Debido a los tratos crueles, el 29 de agosto de 1799, Pío VI falleció a la edad de 81 años en el castillo de Valence, donde había estado prisionero durante más de un año. Su muerte, provocada en parte por Napoleón, ha sido olvidada muchas veces por los historiadores, quienes defendían los valores de la Revolución Francesa. ¿Cómo se llegó a tal crueldad? ¿Cómo fueron los últimos días de Pío VI? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, Nicolás, esta historia sí tiene que ver mucho, mucho con política, y es un papa que es capturado por el ejército de Napoleón, que lo encarcelan, que le prohíben alimentarse, que le hacen una cantidad de vejámenes, y después de que es liberado, pues fallece. ¿Cuál es el contexto de toda esta historia y cómo podemos comprender este tipo de situación? Es una forma de homicidio que ha existido en la historia, y es básicamente encarcelar a alguien en tales condiciones que terminan llevándolo a la muerte. De hecho, aquí en mi libro yo cuento una historia en Colombia, justamente de un presidente al que le hicieron eso en el cambio del siglo XIX al siglo XX, para que lo busquen también ahí. O sea que no es nada nuevo. Todavía hoy se ve en muchas cárceles o en Guantánamo. Quiero decir, es una forma básicamente de matar diciendo que murió encarcelado, cuando realmente es simplemente un homicidio. Porque Napoleón, como todo emperador, quería también el poder para él. Y los franceses han tenido la maña de llevarse papas a Francia y tenerlos capturados allá, como en Aviñón, y luego ahora en el caso del Papa Pío. Pero básicamente eso después se convirtió en una reacción en contra de Napoleón, porque cuando ya cae Napoleón, los papas que va a haber como Pío IX va a ser todo lo contrario. O sea, va a ser un papa en contra de la Revolución Francesa y en contra de toda esta herencia revolucionaria. Es un poco el pulso entre quién tiene más poder, un emperador político o un emperador espiritual. Cuentan que cuando se reúnen en Yalta Churchill, Stalin y Roosevelt, le dicen a Stalin que si quieren invitar al Papa Pío XII en ese momento para que haga parte de la reunión, y Stalin dice: ¿y cuántos soldados, cuántos tanques y contingentes puede poner ese papa realmente para la guerra? O sea, en esta edad moderna, justamente el poder político, como Napoleón, empieza a imponerse por encima del religioso. Y ya después, en nuestros tiempos, ya el poder financiero es el que se va a ligar con el papado. Pero básicamente es un tema de esas peleas que hemos visto diferentes casos en la historia hoy. Y hay una cosa que quería decir y preguntarle a Yarley, y es lo siguiente. Este papa literalmente lo apresa Napoleón Bonaparte y, como dice el profesor Pernet, lo dejan morir de hambre. O sea, no le pasan comida, está enfermo, le pasaban incluso, según muchas crónicas, agua en malas condiciones para que se enfermara. O sea, querían que muriera. Pero luego los franceses y la historiografía occidental como que se han quedado calladas un poco en eso, como que a este papa lo mató Napoleón, pero Napoleón representa en parte los valores antiimperiales, antimonárquicos, que después se volvieron hegemónicos, que gobernaron Occidente y que impulsaron también a los Estados Unidos a formalizarse en su revolución. ¿Hay de alguna manera un silencio de la sociedad occidental sobre, qué bueno, murió un papa, pero bueno, era Napoleón y llegó la libertad, y es que eran unos salvajes del medioevo? ¿De alguna manera es la muerte de ese mundo teocrático occidental? Yo pienso que sí. O sea, es que siento que la historia, al final, además de que la escriben los ganadores, pues la escriben también a favor de las narrativas que más le favorecen a esos ganadores, ¿no? Lo primero es que también este papa tenía razones para resistirse a Napoleón, porque primero era italiano y no quería que, digamos, al crecer esa revolución de Napoleón, pues se metiera a Italia, lo que pues finalmente acaba pasando, que es cuando pues este señor, ya que estaba, digamos, a favor de que se hicieran unas coaliciones que lucharan contra Napoleón, que al final no funcionaron y le acaban costando la libertad y la vida.
Y pues en la historia Napoleón tiene un lugar muy grande, ¿no? La gente podrá decir cosas a favor o en contra, pero siempre va a tender a decir más cosas a favor. Es muy curioso, por ejemplo, lo que tú dices, porque Napoleón al final fue pasar de unas repúblicas a... O sea, el man al final era un emperador, ¿sí? Entonces, es como esa narrativa le conviene a Occidente ahora, o por ejemplo, por lo menos al Occidente que después quiso ser imperialista, que después quiso gobernar otras tierras y tenerla bajo su yugo, pues claramente sí, y así es un poco también como se escribe la historia, que al final acaba siendo todo muy político. Y bueno, estamos llegando ya al final de este programa, nos fue muy bien, hubo muchos papas que no hablamos. Total. Sí. No, por eso, por ejemplo, las renuncias como una forma de salir del papado sin que te maten. Claro. O sea, que es una manera también de ser derrotado como papa, pero sin morir. Eso dicen que hizo Benedicto XVI. Exactamente. Ratzinger, que dijo, ya estoy muy viejito, esto es una mafia, renuncio, y entró Francisco, el actual papa. Pero sí, muchos dicen que él ya veía que como que le iba a pasar lo de Juan Pablo I, amaneció muerto, tirado en el piso. Sí. O sea, algo así. Y él renunció. Pero bueno, ya para terminar, Nicolás y Yarley, aparte de las historias que nosotros hablamos y que nos digan dónde los pueden buscar, sus libros y demás, aparte de lo que ya mencionamos, ¿cuál es la historia que ustedes creen que faltó de un papa que usted dijo, esto sí fue que nos faltó? Yo diría que los papas del Renacimiento son bien interesantes, porque son los papas de la familia Borgia, de la familia de la Rovere, de los Medici, que son papas donde realmente es uno de los niveles más bajos de la corruptela, de la violencia y de también de la... de la manera en que el dinero compra el papado. Y sobre todo que uno de esos papas, Borgia, Alejandro VI, fue el que le regaló América a los portugueses y a los españoles, básicamente. Entonces, realmente una tradición de América de ser colonia está basada en la decisión de un papa que llegó al poder con nepotismo y con todo tipo de torcidos. Eso da para todo un programa, creo yo. Sí, un papa español, además. Sí. Y que decían que se acostaba con su hija, Lucrecia, y un montón. ¿Dónde encuentran su libro? En todas las librerías, en Busca Libre, en Panamericana, en todas partes. Y a mí en redes sociales con este nombre, Nicolás Pernet, me pueden buscar también. Señorita, señora investigadora. Oiga, algo que creo que faltó, me leyó la mente Nicolás, y es lo de los Borgia, porque me parece que hay una gran diferencia entre este papa que era fornicario, que lo vimos acá, que acaba ahí porque al final los papas eran hijos de prostitutas y de ciertos políticos. Era una locura cuando se pone a ver esa historia, pero este papa fornicario que veíamos al inicio aterriza ahí a los 18 años, tienen ni idea de qué ser cardenal, no tienen ni idea de qué ser religioso, tienen ni idea de nada, pero el papa Borgia era un tipo que manejó tantos hilos y mandó al cielo a tantos cardenales políticos. Es una historia muy, muy impresionante, que vale la pena que hablemos un día de ella. Pues apuntémoslo ahí, Esteban, sí, para que la próxima vez los invitemos a ellos dos y hablemos de ese tema. Bueno, terminamos al final, Joana. Sí, solo quiero decirle a usted que usted tiene un muy buen canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Muy fácil, lo pueden buscar como Ventana al Misterio, y ahí hay cantidad de videos donde aparece también aquí el señor Esteban Cruz, en el que hablamos de muchas cosas relacionadas con el mundo del misterio. Bueno, hemos hablado de algo que es humano, no hemos hablado de lo divino, y los humanos estamos llenos de defectos, y hay conspiraciones, hay lujuria, hay envenenamientos, hay de todo, y eso es lo que ha pasado en Roma. Y yo a ustedes solo les debo decir que la historia y el misterio es cultura. Muchas gracias por estar ahí. Se les quiere mucho. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. ¡Muah!